país, ¿no? Y Lima y las invasiones y esto y lo otro, eso fue así. Entonces, la experiencia nos ha dicho, yo no creo que haya otro camino. Si la población vecina no está involucrada en el programa, el camino está perdido. Y en términos de ciudad, no solamente hay un tema de ciudadanía y de personas, hay ejemplos claros. Bueno, claro, en ciertos sectores de la ciudad, el caso de la Huaca Huantile en Magdalena, por ejemplo, yo la fui a ver hace 20 años cuando trabajaba en el INC y era lo que suelen ser las huacas casi en todo Lima, el basural, el lugar oscuro, el de mal vivir, donde suceden cosas que cuando hay un crimen o una cosa horrenda sucede generalmente alrededor de una huaca. Eso sí, ese es el estigma del monumento, desgraciadamente. Y eso estaba así. Y entonces obviamente nadie quería vivir alrededor de esa huaca. Hace unos años el ministro, la municipalidad decide ponerle en valor y hoy día los antiguos vecinos quieren vivir pues ahí, por un lado. Por otro lado, han hecho un gran negocio con sus terrenos, han hecho unos edificios muy bonitos, ¿no? Por otro lado, la municipalidad recauda hoy día por impuestos prediales y etcétera, mucho más de lo que recaudaba hace 15 años. Entonces, también hay un lado de utilidad, entre comillas, ¿no? No quiero aquí poner eso por delante de lo que hemos conversado, pero sí hay un lado que si se logra trabajar adecuadamente, puede generar, primero, el bienestar, a eso se apunta, eso es lo primero, creo que es el bienestar de la población y los vecinos. En segundo lugar, unas mejores condiciones de vida físicas. Y en tercer lugar, el municipio también podrá invertir en estas cosas más adelante, sabiendo que a la larga es un magnífico negocio. Entonces, claro, estas cosas hay que saberlas con mucho cuidado, con gente como ustedes, con gente interesada en el tema del patrimonio, hay que entenderlas en el sentido en que se debe entender, ¿no? Pero yo creo que la ciudad, la ciudadanía, el patrimonio, son varios elementos que pueden conjugarse unos con otros. Y a veces lo que hay que tratar de evitar es este aislamiento, ¿no? Esta forma de idealizar las cosas y ponerlas detrás de una vitrina, ¿no? Patrimonio y ciudad. Viva, agresiva, pujante. Sí, el tema pasa por Lima, las invasiones, esto y lo otro, como dice Pedro Pablo. El tema pasa, y hay que decirlo con todas sus letras, invertir en patrimonio es un extraordinario negocio. Ese sería el último tema de esta conversación, lo dejo para entonces. Uno de los cambios más importantes que yo he visto en la última década o dos es precisamente la apropiación del patrimonio por comunidad organizada, lo que explicaba Pedro Pablo. Yo creo que es uno de los grandes avances que hemos tenido en la última década o dos. Por primera vez, los actores locales comienzan a dar la cara, a decir aquí estamos, estos somos, a presionar a sus autoridades, a organizarse y convertir este patrimonio muerto en vivo. Bien, ¿cómo aprovechar ello como parte de una política pública en el marco de este tema patrimonio y ciudad? Algunas ideas. Como vimos en el primer tema, nuestro patrimonio cultural es parte de nuestra ciudad y una parte crucial en la medida en que son las evidencias materiales de fragmento de nuestro devenir histórico. Insisto en ello, porque ese es para mí el punto de partida. Y si no tenemos claro ello, no va a ser muy difícil que la gente entienda por qué invertir en este patrimonio, por qué conservarlo.
Históricamente, nuestro patrimonio cultural, salvo contadísimas excepciones, no ha sido considerado como parte de nuestra ciudad. Ha sido considerado, como bien lo dijo Pedro Pablo, como un estorbo, un elemento que frena el desarrollo. Yo agregaría que frena el desarrollo y algunos que se han beneficiado del desarrollo urbano a costa de su destrucción del patrimonio, etc. Lo poco que nos queda, y es la verdad, es poco con relación a lo que había, o está fragmentado, vale decir, nos queda pedacitos, salvo excepciones, poquísimas excepciones. Tal vez Pachacámac es la única excepción de un sitio que, si bien ha perdido ciertas partes, es el más completo de lo que nos queda. Y en segundo lugar, probablemente Mateo Salado. Perdón, ¿qué queda de Maranga? Eso ya se arrasó. Felizmente hay un buen registro fotográfico, muchos trabajos de los años 30, pero las evidencias en sí, muchas se han perdido y se siguen perdiendo. Cada vez que se ancha la Venezuela, que se hace el trébol, la hoja de no sé qué, se perdió otro pedazo. En todo caso, o está fragmentado y encapsulado entre cuatro paredes, y muchos a manera de terrenos baldíos. O sea, se ha arrasado el patrimonio, se ha fragmentado el patrimonio, se ha encapsulado el patrimonio por cargo de conciencia. El mejor ejemplo puede ser tal vez Huaca Corpus, incluso la Huaca Santa Cruz frente al Colegio Belén, que si bien le han puesto ahora unas rejas y luces, pero está ahí encapsulado, y ustedes ven la pared de las casas vecinas y cómo han tratado de, hasta que un milagro, ¿no es cierto?, hizo que es lo que los encapsule. Mucho, la mayoría de nuestro patrimonio está abandonado, son terrales que ensucia la ropa, que tienden los vecinos causándoles problemas, y por tanto odio la huaca que está frente a mi casa. Son lugares donde se concentran los fumones sin que nadie los moleste, porque nadie pasa por ahí, no hay luz. Son lugares donde aparentan ser manchas oscuras en nuestra ciudad, que en muchas otras partes del mundo serían perlas brillosas que iluminarían y valorizarían los lugares donde se encuentran. Tal vez el drama más grande que tenemos en nuestro país es que existe demasiado patrimonio cultural y por lo tanto no lo valoramos como debiéramos. ¿Qué hacer? Creo que la lógica que se debe imprimir es no solo nuestra obligación de conservar nuestro patrimonio arqueológico, sino ello dentro de otra perspectiva, que es cómo recuperar espacios perdidos de la ciudad a favor de sus ciudadanos a partir de la recuperación del patrimonio cultural. Es pasar de una lógica de fragmentación y encapsulamiento a una recuperación del bien patrimonial y su entorno como parte de la recuperación que nuestra ciudad necesita, requiere y que favorezca a los vecinos del entorno. Es cómo convertir estas manchas negras oscuras en estas perlas brillantes. ¿Cómo darle valor agregado al barrio, a la urbanización, poniendo en valor algo único e irrepetible, como el caso de Campoy,
es cómo enriquecer la vida de la ciudad con estos elementos que son parte de nuestra vieja historia. Por ejemplo, convertir huacas encapsuladas en parques, con pequeños centros de interpretación que nos cuenten su historia, convertir espacios abandonados en miradores que nos permitan reconocer el paisaje, el antiguo paisaje de nuestra historia, y para ello transformando parte de nuestro desierto que abundan en la ciudad en lugares agradables para fortalecer el espíritu del ciudadano. Dentro de esta lógica, que es completamente viable, las preguntas claves para lograrlo son dos, desde mi punto de vista. Primero, ¿está considerado nuestro patrimonio cultural arqueológico en los planes de desarrollo de nuestro territorio? La mayoría considera que no. Y evidentemente no lo está, porque, de nuevo, no son parte de nuestra ciudad. Nuestros planificadores, salvo excepciones, y lamentablemente la mayoría y los mejores de ellos ya se nos fueron, Carlin Williams, Santiago Augusto, etcétera, Juanito Gunter, ¿no es cierto? No entienden el valor que puede tener nuestro patrimonio cultural arqueológico como parte del proceso de reconstrucción permanente en el crecimiento que nuestras ciudades tienen, e incorporarlo a este crecimiento dándole un valor agregado, repito, único e irrepetible. La segunda pregunta, y relacionada a la anterior, ¿entienden nuestros gobiernos distritales el valor del patrimonio arqueológico que tienen en sus dominios? Por ello, considero que la sensibilización de los municipios distritales es crucial. Que las autoridades entiendan el valor agregado que significa contar con un bien patrimonial en su territorio. Hay obviamente excepciones, pero la mayoría no lo entiende, no la ve. Sensibilizar y organizar a la población del entorno de los bienes patrimonios es igualmente crucial. Hacer que estas experiencias que ya existan se repliquen, se multipliquen en todo Lima. Y antes de sensibilizar a las autoridades, ya que creo que se requiere lo que llamamos presión social, de ellos, de la comunidad organizada, para que las autoridades actúen en consecuencia, salvo contadas excepciones, repito, que confirman la regla. Esta dialéctica entre patrimonio y ciudad, tenemos que entenderla y manejarla, pero sobre todo, tenemos que convertirla en una política pública en base a estos buenos ejemplos que Pedro Pablo ha citado. La recuperación de Palomino, trabajo de la municipalidad con la comunidad. Estos grupos culturales o educativos que existen asociados a patrimonio. El ejemplo del Ministerio de Cultura con Mateo Salao y su recuperación. Hay suficientes elementos para hacer una verdadera política pública, en el sentido de que hay que entender la conservación de nuestro patrimonio como parte del proceso de recuperación de la ciudad. Perdón, ¿hasta qué hora tenemos? Porque como ven podemos conversar hasta... Normalmente terminamos a las 8:30, pero podemos hacer...